Sí, yo veo un año complicado. Yo creo que las perspectivas de crecimiento que nos están dando a nivel oficial están muy sacadas, suponiendo que la actividad se mantenga, y desafortunadamente creemos que la actividad productiva del país va a sufrir. Por lo tanto, el crecimiento del país va a ser considerablemente menor de lo que las cifras oficiales nos están dando. Considero que las prestaciones sociales a los trabajadores es una situación más bien de justicia, ¿sí? Estamos totalmente en contra de la reforma fiscal, de lo que se está haciendo, pero no por eso debe de dañar a los empleados. Entonces, más que dañar a los empleados, de nuevo, repito, va a afectar la inversión y la liquidez de las empresas.